cubierto el hotel más caro de todo Guanajuato, Villa María Cristina, mejor conocido también como el Hotel de Paso. Paso, veo el precio y me voy. La noche está entre 6,000 a 7,000 pesos mexicanos y no se permite. Es un delito. Compró una hermosa casa de su lado izquierdo, que es conocida como la casa de brujas, con un estilo inglés victoriano. Mira qué bonito, Lupita. Para después pasar a un estilo español, hoy Farmacias de Lice. Un estilo romano por sus pórticos y columnas. De igual manera, otro estilo romano, compañero. Para después pasar a un estilo Art Nouveau o Arte Nuevo francés. Si se fijan bien, los ventanales parecen búhos. Un estilo Nuevo Orleans por su acabado en herrería. Y llegamos hasta Palacio de Gobierno. Aquí se despacha, perdón, aquí despacha el gobernador del estado. ¿Ok? Pero bueno, continuando con el tema de Porfirio Díaz. Cuando él entra, ¿qué tanto le sirvió esto? Déjenme decirles que bastante, ya que en el Porfiriato fue la única etapa que se llegaron a pagar $2 por un peso mexicano. Él en agradecimiento regaló todos esos terrenos que ustedes vieron para que así aquí sus embajadores construyeran su vivienda a de donde ellos eran originarios. Por eso vimos tantos estilos arquitectónicos. Por eso Guanajuato no se considera colonial. Para describirlo es eclecticismo. El eclecticismo consiste en dos o más estilos arquitectónicos. Es una mezcla de estilos. ¿Okay? De su lado izquierdo vamos a ver esta hermosa presa de la olla. Este pequeño vasito de agua que fue primero para abastecer a los guanajuatenses. Y fue la culpable de las 200 inundaciones llevadas a cabo en Guanajuato, capital. Ya que en temporada de lluvias la presa no estaba en su capacidad máxima, el agua se desbordaba y toda el agua iba a caer a la parte más baja de Guanajuato. La inundación más catastrófica se registró el 1 de julio de 1930. Yo creo que notarán varias cosas. Lamentablemente hoy veo que una personita ha rentado las lanchas para recorrerlo. Pero vean, Casa Blanca, lo que es la torre, las lanchas. Esta casita blanca en su momento fue casa de gobernadores. El último que no se quiso quedar ahí fue el famoso Juan José Torres. ¿Cuántas zonas en? ¿Qué les parece, amigo Guanajuato, compañeros? Muy bonito. Precioso, ¿verdad? Sí. Ahora ya se dan un video porque hay tantas inundaciones. Campo de béisbol José Aguilar y Mayo. No es por presumírselos, pero es un campo de béisbol con mayor capacidad para aficionados a nivel nacional. ¿O ustedes qué creen? ¿Sí o no? Dedicación o dedicatoria a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila. Pípila por su parecido a los huevos de guajolota, ya que sus huevos son grandes, son blancos y tienen muchos puntos. Él era güero alto y pecoso. Para que vean que el bullying existe desde la antigüedad y la antigüedad. ¿Ok? Fui en el año de 1939 por su hazaña heroica. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la hazaña que realizó el Pípila? Fue piedra. Correcto, pues se mató. Y se puso una losa sobre la espalda, tomó una cubeta de brea, una antorcha encendida y se dirigió en cuclillas o a gatas hasta la puerta principal de la rondilla de Granaditas, donde un calabrero con otro principio lo prende. Y es ahí cuando los 15,000 insurrectos entran y se ganan la primera gran batalla de México y la batalla más sangrienta. Toda esta independencia. Muy bien, váyanse preparando para descender. Y aquí. Y los disidentes eran 15,000. ¿Quién creen que tenía la ventaja?
Los españoles, claro que sí, porque los españoles pusieron la parte superior y aparte todos manejaron más de fuego. Recuerden que los insurgentes eran gente de campo. Eran gente que pensaban en los y otra arma que era con la que aventaban lo que eran drogas. Entonces se va perdiendo. Fue cuando estas personas entran en acción. Lo que mal acuerdo. Este personaje se destacaba principalmente en la mina de Loyas, que él era minero. La mina es la que vamos a ver hasta el fondo. ¿Arriba? Sí. Ah, ok. Esta mina fue descubierta en el año 1500 por un guerrero Juan de Ramos. Ok. En un día, en este punto, ve que algo brilla, le gana la curiosidad, se acerca y le pone el para recordar que la curiosidad no siempre mata a la unas veces lo hace. También vemos el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Anteriormente, perteneció a una damita que ella la dona para que la hagan escuela de jesuitas. Pero en el año de 1500 pasó a ser el real. Sonriente, damita. Porque aprovechan para hacerlo. Por eso te dije que es por la oscuridad. Pues no. ¿Alguien más? No. Túnel del amor, porque dura muy poco. ¡Ya lo vieron! ¿Verdad? Salimos. Por eso uno de romántico, ¿no? Uno de romántico. Pero bueno, compañeros. Estamos integrándonos a la calle más amplia de todo Guanajuato, capital. Yo creo que en todo lo que han estado han visto que las calles son muy angostitas. Pues vean, aquí estamos en la calle más amplia de todo Guanajuato. Véanla, admírenla, gócenla. Cuatro carriles.
dos para estorbar. Dos para estorbar. Y dos para circular y dos. Se podría decir que es como nuestro bulevar. O fijo el Guanajuato capital. En este bulevar se encuentra el segundo callejón más angosto de todo el estado de Guanajuato. Un callejón que lleva por nombre Sal si puedes. Ya me imagino. Este está más grande que el Repegón, ¿eh? Sal si puedes, compañeros, va a estar ubicado en unos momentos de su lado derecho, terminando la casa color naranja. Ya tiene 62 centímetros de pared. De hecho, en este ya alcanzan a caber dos personas. Sí. Cuando un hombre va descendiendo y otro hombre va ascendiendo y se encuentran, se gritan mutuamente, compañero, para no tener ningún problema, espalda a espalda. Ya se imaginarán por qué. Sí, ¿por qué? Y el tercer callejón, y el más famoso de todo el estado de Guanajuato, callejón del... ¡Beso! ¡Beso! Visita obligada cuando vienen a la capital, ya fuera. ¡No! Ustedes ya, ustedes no. Recuerden que tienen que ir y el beso tiene que ser en el tercer escalón. Porque si no se lo dieron en el tercer escalón, déjenme decirles que van a ser 7 años de mala suerte, compañeros. En cambio, si se lo dieron en el tercer escalón, no se preocupen, ya llevan sus 7 años de buena suerte, prosperidad y la tendencia a cambiar de pareja cada 2 meses. Para las personitas que vienen solitarias, que vienen solas, no se preocupen. Yo creo que ya ayer realizaron el beso de la vaca. ¿No realizaron el beso de la vaca? ¿Usted, amita, tampoco? No, ¿sí saben cuál es el beso de la vaca? ¿No? Con cualquier güey que pase, cualquier güey que les guste. Y ahorita vamos a llegar. No, ya no. Pero pueden, si quieren ir, pueden ir en la callejoneada o pueden visitarlo por cuenta propia, compañeros. Recuerden que hay una infinidad de besos que pueden darse. ¿Cuáles son estos? El del pajarito, piquito a piquito. El del árabe, saliva va, saliva viene y con la lengua se entretiene. El del monaguillo, hasta tocar la campanilla. El del psiquiatra, con cualquier loca que pase. El del estropajo, uno arriba y el otro abajo. Uno en el balcón y uno en el tercer escalón, compañeros. No se malgastan. Y el beso más caro de todo Guanajuato. ¿Cuál es ese? El que va con todo y gallo. Ah, pues esa expresión, compañero. Imagínense ustedes besando el amor de su vida. Llegan los mariachis y nos mira tocan serenata. Recuerden que gallo era la serenata. Se le llamaba. Porque ya los días como que... No, nada de eso. Pero bueno, les voy a pedir que yo me siga. Justamente terminando la sección de arbolitos de su lado derecho, compañeros. Aquí, miren, terminando este arbolito, se va a ver la mejor vista de todo el castillo Santa Cecilia. Listo, chao. Claro, en unos momentos de su lado izquierdo. Oh, sí. Personaje que todos conocemos como Diego Rivera, compañeros, pero María, de la Concepción, Juan, de Pumuceno, Estanislao, de la Rivera, Barrientos, Acosta y Rodríguez. Diego Rivera. Diego Rivera para los amigos. Izquierdo, el jardín. Mejor conocido como el Jardín del Cantador, su nombre original, Jardín Porfirio Díaz. ¿Por qué Jardín del Cantador? Porque un minero al terminar su jornada laboral venía, se ponía en el kiosquito que vemos a nuestra izquierda y se ponía a cantar. De ahí en adelante se le empezó a conocer como Jardín del Cantador. De su lado derecho veremos en unos momentos el callejón más pequeño de todo Guanajuato. Justamente terminando esta, 50 centímetros de pared a pared. ¿Cuál es? Este, exactamente terminando esta casita de su lado derecho. Aquí vemos el famoso Repegón, la oficina de los chavos. Es el más pequeño de Guanajuato. Está es subterránea y sus hermosos túneles modernos. Vean, estamos integrándonos a un túnel moderno de Guanajuato capital. El famoso túnel Tiburcio Álvarez. El túnel más largo de toda la capital de Guanajuato. Estos túneles fueron una iniciativa del año de 1979 por el incremento vehicular que aumentó en Guanajuato. El gobernador lo nota y él tiene la grandiosa idea de mandar perforar el corazón del cerro. Para así nosotros los guanajuatenses ganar una de nuestras vialidades principales. Para esto se utiliza la ingeniería minera. Se utiliza mucho el famoso implosivo. El implosivo, a diferencia del explosivo, lo que hace es fracturar la roca subterránea. Esta conjunto a los túneles modernos está ubicada en las 13 maravillas de todo México construidas por
conocido como el famoso río de la serpiente. Pero debido a las haciendas de la otra vialidad principal. Y aquí un dato curioso de Guanajuato es que solo tenemos 4 calles principales, pero cada 20, 40 o 60 metros se le cambia el nombre a la calle. No sabemos si es para presumirles nosotros a ustedes que tenemos una infinidad de calles. En unos momentos veremos 4 figuras en su totalidad de bronce del libro más famoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, es correcto, vean. ¿Gustó el evento? ¡Claro! En la parte superior vemos a una damita que sostiene un libro de su mano izquierda. Este libro es nuestra Constitución Mexicana. Lo que yo mismo les comenté. Cada 20, 40 o 60 metros se le cambia el nombre de la calle, ¿verdad? Pasamos calle Sangre de Cristo, nos incorporamos al jardín Francisco Ignacio Madero, pero justamente aquí terminamos el jardín y nos incorporamos al jardín Las Embajadoras. Aquí. Ok, este lleva su nombre debido a que en el año de 1903 Porfirio Díaz inaugura el famoso Teatro Juárez. Él invitó a una serie de embajadores para la inauguración. Ellos traen a sus esposas. Estas damitas piden el permiso de gobierno para plantarlos al... Si uno de ustedes no me cree que es el más largo, no se preocupen. Yo abro la puerta, los dejo descender. Los dejo subir por ese callejón. La casita tan solo tiene 72 habitaciones, 3 salas verdes y 2 bibliotecas. En sus inicios perteneció a Antonio del Moral y Jiménez. Esta damita la van a construir así para su descendencia. Lamentablemente, al casarse muy joven, también enviuda muy joven. Ella jamás tiene hijos. ¿Por qué? ¿Ok?